Comienza la limpia en la Dirección de Seguridad Pública Municipal de la capital. No contemplaron al fiscal en las comparecencias, le diremos por qué y qué va a pasar. Podría haber ajustes a la tarifa del agua, dice el alcalde Nava. Y anuncian al nuevo titular de Interapas. Ya estuvo con Gallardo. Vigue quitará el color amarillo de los camiones recolectores. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Soy Jesús Aguilar y esto es Antena Noticias. Gracias por acompañarnos. La limpia ya dentro de las instituciones policíacas ha comenzado, al menos en la capital. Se dio a conocer el día de ayer que al menos 3 comandantes de la Policía Municipal de la capital, de la Dirección General de Seguridad Pública, ahora al cargo de Edgar Jiménez Arcadia, han sido relevados. En 2 de los casos se detectó que había observaciones y uno más de plano pidió su relevo de forma voluntaria. Ojalá los que lleguen cumplan mejor con su trabajo. Y como usted sabe, ha comenzado ya la ronda de comparecencias, la glosa del tercer informe de gobierno del gobernador Juan Manuel Carreras con sus principales funcionarios, al que se les olvidó citar, tal vez por el cambio de estatus, es al fiscal. Federico Garza, el primer fiscal general del estado, tendrá que llegar aproximadamente el próximo lunes 15 de octubre a comparecer. Ellos ya, los diputados de la Comisión de Justicia, Rubén Guajardo y Edgardo Hernández, fueron los que hablaron del tema, van a pedirle cuentas del periodo de transición y las cosas que han pasado en el ámbito de seguridad del más complejo de San Luis Potosí. El organismo operador del agua potable y alcantarillado aquí en la capital y también en otros dos municipios, Cerro de San Pedro y Soledad, el famoso Interapas, está quebrado. Es un asunto real. Recaudan menos de lo que cuesta, entonces ahí el asunto está muy complicado. La solución aparente es subir las tarifas, ya lo están analizando. Es una decisión complicada porque parece que no hay otra opción, pero evidentemente es una de esas medidas impopulares. Javier Nava, el alcalde de la capital, dijo que van a revisar a detalle esta situación. Sabemos que es un órgano con dificultades financieras enormes y sin duda es porque la tarifa no corresponde a los costos que se manejan, dijo. Y también aprovechó, ya de una vez le platico esta información, para anunciar quién será el nuevo presidente de la Junta de Gobierno. Más bien, él como presidente de la Junta de Gobierno, el presidente municipal Nava, rindió protesta como director de este organismo a el señor Purata, Fermín Purata Espinosa, que arrancó en esta posición el gobierno de Gallardo aquí en la capital. Habrá que preguntar cuáles son sus condiciones, por qué se habrá ido y por qué habrá regresado, pero nos parece extraño, sin duda. Y hablando de servicios municipales gallardistas, Vigue, la empresa de recolección de basura, que continúa con un contrato vigente en la capital, al menos cambiará de color. Los camiones de recolección de basura van a cambiar de imagen. Eduardo Cantú, subdirector de operaciones de Red Ambiental Vigue, dijo que van a invertir cerca de 100 mil pesos para modificar el diseño de los vehículos, que en breve contarán con los colores representativos de la actual administración municipal. A nombre de Valentín Hernández y este equipo, gracias por su atención y compañía. Mañana, por supuesto, tendremos más noticias aquí en Antena. Que se vaya.